marca destructiva de la maldad. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento. Amigos de Detalles del Momento, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar hoy sobre asuntos de la realidad política del país, sobre cómo se ven los acontecimientos, sobre todo aquellos que se desprenden de los hechos que la ciudadanía contempló estupefacta el sábado pasado, el pasado fin de semana, cuando grupitos que no llegaron ni a las 400 personas por una toma general que se hizo desde un alto y que evidencian cómo estos sectores hacen más bulla que generar efectivamente resultados. Pero sin embargo, fue notorio que lo que pretendían eran victimizarse, que la policía, a pesar de que les negó por razones obvias de seguridad en beneficio de la ciudadanía el permiso para manifestarse, pues el problema es que no hay un compromiso de parte de esta gente para asumir una conducta cívica. Pero sin embargo, esto ha generado una situación bien difícil en la que el nuncio apostólico, el que está al frente en representación del Papa en esta negociación que se está dando al INCAE en calidad de testigo, ha sido abordado de una manera inclemente y esto está corrompiendo de alguna manera el ambiente y no solo la imagen que ha sido pulverizada totalmente de una alianza cívica que hace notar que tiene profundas debilidades internas y que me pregunto, doctor Gustavo Porras, si esta alianza cívica realmente va a ser capaz de asumir un solo compromiso, por lo que se ve. Tiene miedo, es rehén, no es representativa, son factores que permean totalmente el éxito de cualquier negociación. Gracias, doctor Porras. Bienvenido, días, muchas gracias. Buenos días, gracias. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, la verdad es que aquí lo más importante es la premisa de que la mayoría de los nicaragüenses, la enorme mayoría de los nicaragüenses, queremos paz. Eso es lo primero. Nosotros queremos paz, queremos trabajar en paz, queremos progresar, queremos que nuestro país salga adelante, como lo demostramos en los últimos 10 años, que fuimos creciendo 5.2% anual, el promedio. Es decir, eso fue lo que crecimos y eso demuestra cuál es el deseo de la mayoría de los nicaragüenses. Sin embargo, hay unos pocos, por eso está bien puesto el nombre, es un puchito, que quieren entorpecer y su misión es destruir. Su misión es hacer quedar mal a su país frente al mundo. Su misión es tratar de hacer ver que hay inestabilidad cuando la realidad, vos ves ahorita cómo la gente va a su trabajo con toda tranquilidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y sobre la base de eso, organizan, traman, buscan cómo, según guiones establecidos, cómo desarrollar acciones que para lograr un objetivo de destrucción, un objetivo de que haga que todo sea desconfianza. Eso es lo que buscan. Pero los nicaragüenses queremos ir adelante. Yo creo que
¿Vos te diste cuenta de los resultados de estas encuestas de Mitofsky y que lo sacaron revistas que desde el mundo capitalista son revistas serias, pues como Forbes y eso? Esas son las realidades. Ahí hay, ¿qué? 55% de opinión. Hay un presidente que es el que tiene más tiempo y que mantiene el cuarto lugar entre los 20 presidentes que fueron, digamos, encuestados en Latinoamérica. Esa es una prueba de lo que el sentimiento y la expresión del pueblo nicaragüense. Entonces nosotros queremos dejar claro de que los nicaragüenses queremos paz, queremos trabajo y queremos salir adelante. Y que hay un grupo muy pequeño que quiere destruir y que presiona, pero no nos presiona a nosotros, no presiona al gobierno, no presiona a los sandinistas, porque nosotros tenemos claro nuestro camino. Es decir, nuestra fuerza política, nuestros movimientos políticos, nuestras acciones siempre han estado bajo cualquier tipo de presión y nosotros vamos hacia adelante. Están tratando de presionar a esa alianza cívica que formaron, que está en la mesa de negociación, y entonces los presionan. ¿Para qué? Para que no puedan avanzar, para actuar sobre ellos, y eso está dando como resultado una cosa que nosotros no quisiéramos, pero decir, la realidad es que ellos son los que debieran estar preocupados, que es una atomización total de toda esa alianza. Entonces, el nuncio apostólico dijo algo importante en su comparecencia de prensa última en la nunciatura, cuando ante los medios de comunicación expresaba su malestar por la gran campaña que le tienen sostenida en algunos medios. Y él decía, pasaron 10 meses reclamando diálogo, que el diálogo va, que el diálogo viene. Cuando por fin se reabre esa posibilidad, el diálogo está ahí, se está conversando, ahora el diálogo es malo. Si este discurso tiene una lógica que el pueblo de Nicaragua entiende, entonces, ¿cuál es el interés real de quienes lo pasaron demandando y hoy que están ahí no hacen mérito a la responsabilidad de entender que un diálogo no es unilateral, es bilateral? Necesitamos dos para conversar, para dialogar, para pactar, como se le llame. Aquí está claro de que quien ha demostrado con sus acciones, con sus hechos, con sus decisiones, querer en buscar la paz, entrar en serio a encuentros, a negociaciones, a diálogo por la paz, ha sido el gobierno. El gobierno y el Frente Sandinista ha demostrado esa voluntad. Eso es lo que está claro. Por el otro lado, lo que se ha demostrado es una acción permanente para minar la paz, para minar las posibilidades de que ese diálogo tenga resultado. Es decir, si se puso a prueba en la primera ocasión, y se está poniendo prueba ahora. Y estamos encontrando el mismo formato, el mismo guión. Es decir, da la impresión como que si todo esto es un plan completo. El mismo plan que hablábamos la vez pasada. Yo desearía que no fuera así, ¿verdad? Pero si es así, yo estoy claro que la fuerza está determinada por la voluntad popular, por la voluntad del pueblo. Y el pueblo de Nicaragua está cada día confirmando quiénes estamos por la paz y está rechazando cada día esas acciones. Eso que decís, a mi modo de ver, eran menos personas, pues, las que andaban ahí, pero ese es un show absolutamente montado. Cámara, listo, acción. Las cámaras estaban de previo, todo estaba el escenario montado, ¿verdad? Y dieron la orientación para comenzar la acción. Nicaragua es el único lugar
del mundo, donde una cantidad de gente, delincuentes o actuando como tal, entran a un centro comercial y les sirve de refugio para atacar a los transeúntes y a las personas que llegaron ahí al centro comercial. Ahí se miran tomas donde hay gente que sale en carrera del centro comercial perseguidos por esa horda. O gente que simple y sencillamente por tener un símbolo u otro en su vehículo fueron atacados o fueron le agarraron sus motos. Eso no existe, eso no se permite en ninguna parte del mundo. Eso no se permite. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que en algún mall o algún centro comercial de otras capitales de Centroamérica o de cualquier ciudad de los Estados Unidos va a llegar una horda de 200, se van a meter y van a comenzar a hostigar a la gente que anda comprando? Eso no lo permite nadie en ninguna parte del mundo. Y aquí, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, incluso vos viste en los videos cómo la propia orilla de ese centro comercial era como una especie de frontera, ¿verdad?, para defenderse los delincuentes que estaban ahí. Entonces todo eso es un guión, todo eso es un teatro, y los nicaragüenses no nos podemos engañar, pero tampoco nos lo podemos permitir, hay que condenar esos hechos. Los resultados de aquella oleada terrorista que se desprende el 18 de abril del año pasado, a los tres meses posteriores, se trajeron al suelo una economía que venía creciendo en tan solo tres meses, desbarataron todo lo que se había hecho en 10 años, 12 años anteriores. Y este sábado nuevamente llueve sobre mojado y empresarios pequeños en el centro, en ese mall, en Metro Centro, que tratan de reactivar la economía y volver a salir a flote, lo primero que pasó fue que aterrorizaron a todos los clientes del lugar. Y una vez más, el mall quedó desierto. Ya nadie más volvió el sábado. ¿Cuánta pérdida económica representa para un montón de gente? Y la amenaza constante del desempleo para mucha gente que trata de agarrar su espacio laboral a defenderlo como se pueda, pero en ese sentido los resultados son fatales para la economía del país. No, y además es una acción criminal, absolutamente criminal. Te digo que para mí es criminal que lleguen, que hagan un desastre, que destruyan, que ataquen a la gente, que le metan terror, porque ahí hay gente que se aterrorizó. ¿Cómo te va a aterrorizar si te aparecen varias personas ahí o gente con capuchas y comienzan a tirarte piedras? Y entonces si vos andas una bandera en el frente en tu carro, se te tiran encima. Eso es terror. Y que no me vengan con cuentos los que defienden a estos tipos que están detenidos. Quien influye terror con objetivos políticos, religiosos o cualquier objetivo, es decir, quien influye terror por puro gusto, es un terrorista. Así se llama, y ese es un delito que está totalmente tipificado. A mí no me vengan con cuentos de presos políticos, son terroristas. Dígame, a ver, cualquier dueño de esa tienda o de cualquier lugar, si viene alguien con una capucha, agarra dos piedras y le quiebra los vidrios, su estantería, etcétera, sin ningún razón ni motivo, que se va a quedar así nomás, o va a buscar cómo defenderse, o va a llamar a la policía, lo va a echar preso y lo va a acusar. ¿De qué lo va a acusar? De daño a la propiedad privada, de terrorismo, lo va a acusar de todo eso. Eso es lo que está pasando ahí. Ahora, que si yo no puedo decir si los dueños de todo ese edificio pues estaban de acuerdo o no. Lo que sí estoy claro de que ellos también tienen fuerzas de seguridad privada y que tenían que haber, ¿verdad?, defendido y actuado a los clientes. Entonces, yo creo que es muy importante que las cosas poco a poco vayan quedando claras. Y hay otra cosa que las que dijo el nuncio, que a mí me parece importante repetirlo, y vos estás abriendo tu programa con eso.
es el montón de engaños y mentiras que ya no digamos que se tira por las redes, ¿verdad? Sino que oficialmente con el logo, con todos medios de comunicación, lo hacen. ¿Para qué? Para crear. Es decir, a mí me parece absolutamente condenable que para crear un ambiente de zozobra, un ambiente de terror, para crear eso, vengan unos periodistas y se tiren al suelo y digan, nos están disparando. Y sí, a mí me parece que eso es también condenable. Ah, ¿qué es lo que pasa? Que si vos decís, no hombre, eso es una barbaridad, eso no puede ser llamado periodismo o como profesionales de la comunicación, entonces inmediatamente sale de que lo que pasa es que estás en contra de la libertad de expresión. Y vas a censurar, vas a censurar. No, yo creo que hay que dejarlo. Lo que pasa es que depende realmente del el espíritu, la seriedad y la voluntad de tranquilidad y de paz que tenga cada uno de los profesionales, y yo estoy seguro que la mayoría van a ser así, pero a mí me parece mejor si hubieran dedicado y hubieran agarrado un camino de teatral, pues, vayan al teatro, vayan a una escuela de artes, pues. Aunque ya, doctor Porras, en el mundo se comienza a legislar contra la noticia falsa, porque los resultados de la noticia falsa son fatales para la sociedad, para las personas y para una nación en su conjunto. Son debacantes y empiezan a ser combatidas desde una posición de legislación. Vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos estaremos hablando más de la situación política del país con el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. La protección del medio ambiente es por el bien de todos. Contribuyamos a la conservación de nuestra flora y fauna. Evitemos la contaminación ambiental. Cuidemos nuestros bosques y respetemos la veda de animales en extinción. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en Detalles del Momento. Estamos conversando hoy con el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. El discurso que los sectores oposicionistas al gobierno manejan es que todo lo que está sucediendo en el país, la anuencia del gobierno de Nicaragua para liberar políticos presos por delitos cometidos contra lo que está tipificado claramente en el Código Penal, esa capacidad del presidente de recibir a sus más críticos internacionalmente hablando, que se ha reunido con personeros de los Estados Unidos, con delegados de la Organización de Estados Americanos, etcétera, etcétera, dicen que es un efecto o una reacción que pinta una gran debilidad en el partido de gobierno. Y entonces dicen, ahora están nuevamente conversando porque el Frente Sandinista se siente débil, porque el Frente Sandinista ha perdido membresía, porque el Frente Sandinista ya no es el mismo.
¿Qué contesta esto, doctor Porras? Esta afirmación que hace el oposicionismo en Nicaragua, ¿está débil el Frente Sandinista? Bueno, yo creo que esa afirmación que hacen es una especie de darse ánimo, pues. Es decir, ellos quisieran eso, son deseos, frustrados totalmente por la realidad y frustrados totalmente por la encuesta, frustrados totalmente por la acción y frustrados totalmente por la capacidad de organización del Frente Sandinista. Esa es la realidad. Es decir, a mí me parece que nosotros no estamos acostumbrados a decir ya que el Frente... Lo único son las realidades. Es decir, la costa atlántica tuvo, por ejemplo, esa es una encuesta real, concreta, ¿verdad? Y tuvo una votación importante para esos lugares, que son lugares totalmente difíciles, porque si vos tenés ahí una votación del 50% de las personas en edad de votar, es una votación importante, que incluso hay capitales de Latinoamérica que ni lo alcanzan en elecciones generales. Y de eso, obtener ese porcentaje que se obtuvo, ser la primer fuerza en lugares muy difíciles, tradicionalmente difíciles, te demuestra la capacidad organizativa y cómo se va avanzando en esto. Y aquí lo importante es que la persona que asume el sandinismo, que abraza el sandinismo, que abraza la idea de un proyecto cristiano, socialista, solidario, no simple y sencillamente, desde ese momento, no simple y sencillamente es un votante. Es alguien que está luchando con su voto y con sus acciones por un mundo mejor. Esa es la verdad. Y entonces comienzo a ver todo el proceso que hay ahorita, por ejemplo, el proceso de actividades de la juventud sandinista, el proceso de entrega de carnet en salud al 40 aniversario, todas las acciones que se están haciendo en salud al 40 aniversario, y vos te das cuenta de que el sandinismo está muy fuerte, más fuerte que nunca, pero lo más importante, con mucho mayor conciencia, con mucho mayor firmeza. ¿Por qué? Porque de pronto no hay mal que por bien no venga, pues. Te presentaron el reto, ahí está, ¿verdad? Y aquella fuerza disciplinada, con mucha disciplina, esperó el momento, venció esa situación y va a continuar venciendo la situación a mediano y largo plazo, eso estoy seguro. A mí me parece que esos que dicen, pues estos de la oposición que dicen eso, no les queda más que para darse ánimo. Pero bueno, y ahí es, cada quien tiene su opinión en este país. Aquí la realidad es que el Frente va avanzando, y algo muy importante, nosotros no nos quedamos viendo los recuentos, las victorias, sino que el Frente Sandinista está acostumbrado a continuar trabajando, vamos adelante, identificar si estamos en este lugar, identificar cómo continuar, qué estrategia seguimos para garantizarle a la población nicaragüense que la compañía, junto con ella, saquemos adelante el país. Eso es. Y yo te aseguro que frente a esta situación, nosotros vamos a seguir avanzando. Aquí hay una enorme cantidad de organizaciones, aquí hay sindicatos, cooperativas, aquí hay partidos políticos, aquí hay ONG, que realmente desean un camino de tranquilidad, un camino concertado por la paz, un camino para salir adelante con tranquilidad, con paz, con seguridad. Y ahí están. Aquí no solo existen esos cuatro gatos de la Alianza Cívica, ¿verdad? Que un momento son empresarios, en otro momento ellos mismos aparecen como intelectuales, en otro momento, es decir, son los mismos, absolutamente los mismos, aparte de que tienen una cantidad de contradicciones, pero eso no me importa a mí, es decir, no nos debiera importar, ese es un problema de ellos. Este Frente Sandinista de hoy,
18, 19 de marzo del 2019 es mucho más fuerte en función de que los sucesos lo unieron que aquel Frente Sandinista del 2007 al 18 de abril del año pasado? Lo hace ser más fuerte la conciencia de que no puedes acomodarte, no puedes estar tranquilo, no puedes creer de que, bueno, pues como somos aquella dicho o consigna que tenemos, como somos los más y los mejores, pues vamos a estar tranquilos, no. Ahora somos más fuertes porque estamos conscientes de que necesitamos avanzar en este camino de construcción de una mejor Nicaragua para todos, porque no solo es para los sandinistas, es para todos los nicaragüenses. Aquí ningún programa socioproductivo, ninguna acción en el Hospital Vélez País, a nadie le preguntan su filiación política para ser atendido, porque entonces esta Nicaragua es para todos los nicaragüenses y eso es lo que busca el Frente. Entonces, hoy este Frente Sandinista está más fuerte, en tanto está más cohesionado, mejor organizado, identificó una realidad que de pronto había desaparecido del panorama y estamos juntándonos. Ahora nuestra lucha es defensa y producción. Defensa política, defensa, consolidación política, avances políticos y producción. Esta es nuestra lucha. Nosotros vamos a avanzar en los aspectos productivos, vamos a desarrollar este país, lo vamos a recuperar rápidamente. Ya rápidamente, doctor, porque vamos de salida. ¿Cree usted que por efecto de la desesperación que se capta en el oposicionismo, sea porque considerando el carácter político-militar y de característica que tiene el Frente Sandinista, ellos esperaban una reacción violencia por violencia, odio por odio, y cuando se dan los acontecimientos, a pesar de toda la barbaridad que hicieron, el Frente Sandinista actuó serenamente, a pesar de todo el descalabre que hicieron generado por el odio, el Frente Sandinista respondió con propuestas de paz. ¿Cree que existe un ánimo de desesperación en la oposición por eso? Pudiera ser, pero la realidad es que esa, digamos, conciencia colectiva, esa inteligencia colectiva guiada por el comandante Daniel, con Daniel al frente, realmente hizo nuevos caminos en este mundo. ¿Por qué? Porque de pronto aquí nosotros, ¿verdad?, por Daniel, con esa dirección de Daniel y Rosario, nosotros cambiamos, es decir, el ojo por ojo, diente por diente. Nosotros cambiamos la acción reactiva. Esperamos, estuvimos y así estamos, con paciencia, ¿verdad?, y tenemos que seguir el camino, porque nuestro pueblo, y eso es lo más importante, confía en nosotros y nosotros confiamos en el pueblo, y nuestro pueblo no quiere guerra, quiere paz, y nosotros lo entendemos y eso es lo que vamos a garantizar. Vamos a seguir trabajando por la paz y por mejorar las condiciones económicas, productivas y de seguridad de todo el pueblo nicaragüense. Gracias, doctor Porras. Llévese, a propósito del bicentenario de nuestra querida capital, aunque usted es leonés, ¿verdad? No, yo soy managua. Ah, bueno, pues entonces mucho más mi todavía. Mi mamá es leonesa. Ah, bueno, pues entonces llévese ese libro para que lo lea detenidamente en el contexto del bicentenario de nuestra ciudad capital, que va a ser una enorme pompa de festividad aquí en nuestra capital. Detalles del momento. Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres. Detalles del momento. Es una voluntad solo temerosa de Dios. Detalles del momento.